Buenas tardes a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Nos encontramos nuevamente en DGES Media. Mi nombre es Daniel Galicia Rioja. Vengo de parte del Laboratorio de Tecnología de Electrónica, Comunicación y Sistemas de Control. Quiero mandar un saludo especial a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28 y también de la número 84. En esta ocasión vamos a ver un tema que es particular de nuestra asignatura de electrónica. Vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, su principal característica es que se opone al flujo de la corriente. Entendido el flujo de la corriente como el paso de electrones. Entonces podemos ver en este pequeño esquema, tenemos una resistencia que a diferencia de esta resistencia está ofreciendo mayor oposición al flujo de la corriente. Si podemos ver aquí los electrones, se les dificulta pasar. En este, por el contrario, la resistencia es un poco menor y los electrones están pasando con mayor flujo. El símbolo de la resistencia es este que tenemos aquí. Y su unidad, su valor, se da por medio de la letra omega, es una letra griega, y son los ohms. Okay. Existen varias formas de fabricar las resistencias, muchos materiales, y también tenemos varios tipos de resistencias. Tenemos entre las principales resistencias fijas y resistencias variables. Las resistencias fijas, por lo general, son de alambre o de carbón. Para saber qué valor tienen las resistencias, nosotros empleamos código de colores para estas resistencias. Vamos a ver cómo se emplea este código de colores. Hay resistencias que tienen 4 franjas, 5 franjas, 6 franjas. Hay otras resistencias que no tienen franjas, simple y sencillamente tienen aquí anotado su valor. En este caso, vamos a trabajar con las de 4 franjas. La primera franja nos va a dar un dígito, que de acuerdo al color que tenga, va a ser ese dígito. Tenemos al negro, por ejemplo, que es 0, al marrón que es 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varias franjas. Tenemos un primer dígito, una segunda franja que nos va a dar un segundo dígito, una tercera franja. En este caso, esta tablita que encontré en internet nos dice que es el número de ceros. Hay otras tablas en internet que en lugar de dar el número de ceros dice el multiplicador. Aquí nos dice el número de ceros, por ejemplo, dice 0, que no le vamos a poner ceros. 1, le vamos a agregar un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Las que vienen por multiplicador, factor de multiplicación, aquí sería multiplicar por 1, multiplicar por 10, por 100, por 1000, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta franja nos da la tolerancia de la resistencia. El fabricante nos dice que nos da una resistencia de tal valor, pero más o menos una cierta tolerancia. No lo puede fabricar exactamente del valor. Esto lo podremos comprobar, ¿cómo? Con un multímetro. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo se manejan estas franjas y cómo podemos obtener el valor de la resistencia. Vamos a empezar con esta. Aquí tenemos la primera franja, que es un color verde. La primera franja nos vamos a ubicar, entonces, en la primera, y vamos a ubicar el verde. El verde tiene un valor de 5, entonces vamos a apuntar el valor de 5. El segundo dígito nos la va a dar la segunda franja. Estamos en esta columna. Entonces, este color es un color amarillo. El amarillo lo ubicamos y tiene un valor de 4. Apuntamos el 4. La tercera franja, yo les decía, que es el número de ceros que vamos a agregar en caso de esta tablita. En las otras tablas donde tienen factor de multiplicación, es multiplicar por el factor de multiplicación. Tenemos un color rojo, nos indica que es un 2, hay que agregarle 2 ceros. En las tablas que tienen factor de multiplicación sería multiplicar por 100. Entonces tenemos 5400. Habíamos mencionado que las unidades son ohms. 5400 ohms con una tolerancia de, tiene un color plateado de más menos el 10%. Es lo que nos indica el fabricante. Ok,
Entonces vamos a pasar a hacer algunos ejemplos apoyándonos en esta tabla. Esta tabla la pueden conseguir en internet. En el buscador ponen código de colores para resistencias y va a salir una serie de tablitas que ustedes las pueden imprimir. No es necesario que se las aprendan, ya saben que conmigo no es necesario que se aprendan la tablita. Simplemente sepan dónde buscar y la tengan a la mano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tengo aquí cuatro resistencias, espero que se aprecien un poco los colores. Si no, de todas maneras, aquí los he puesto los colores que son. Tenemos la primera franja, que es de color azul, corresponde al número 6. La siguiente franja es color naranja, corresponde a un número 3. La siguiente franja es de color rojo, que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, que es agregarle dos ceros. La última franja es un color plata, una tolerancia de más menos 10%. Si juntamos serían 6300 ohms. Sería el valor para esta resistencia. En este caso, vamos con la segunda resistencia. Tenemos una franja negra, amarilla, roja y dorada. El valor de negro corresponde a un valor de cero. Vamos a checarlo en la tabla anterior para que vean. Estamos en la primera franja. Tiene un valor de cero. El amarillo tiene... En la segunda franja tiene un valor de 4, que es el que estamos poniendo aquí. Y el rojo, el multiplicador por 100 o agregarle dos ceros, que es el que tenemos aquí. El dorado, que es este de aquí, corresponde a una tolerancia de más menos 5%. Entonces, esta resistencia nos da un valor de 0 y juntando estas cifras serían 400 ohms con una tolerancia de más menos 5%. El tercer ejemplo, tenemos otra resistencia, pero ahora con la primera franja de color naranja, blanco, rojo y dorado. La franja color naranja, la primera cifra, nos corresponde un valor de 3. El blanco, un valor de 9. El rojo, otra vez, ese presente, le agregamos dos ceros y tenemos en total una resistencia de 3900 ohms, con una tolerancia de más menos 5% por la franja dorada. La última resistencia, el último ejemplo, tenemos una franja color marrón, una color negro, una color rojo y otra vez una dorada. El color marrón, vamos otra vez a la tablita de la primera franja, corresponde a un valor de 1, que es el que he puesto aquí. El negro de la segunda franja corresponde a un valor de 0, que es el que he puesto aquí, es este de aquí. La tercera franja es de color rojo nuevamente, corresponde a dos ceros o multiplicar por 100. Y la tolerancia es de más menos 5%, que es la de color dorado. Entonces, para esta resistencia su valor es de 1000 ohms. Bueno, chicos, esto sería un primer acercamiento a lo que son las resistencias. En otros videos estaré subiendo otras características de las resistencias. Me encargaron darles un anuncio. En la 28 ya vamos a empezar a trabajar, en la Escuela Secundaria Técnica 28. Ya vamos a empezar a trabajar a partir del lunes. Acérquense a la escuela o acérquense a la página de la escuela. Ahí están los horarios, cómo los vamos a estar atendiendo. Por mi parte es todo. Muchas gracias.